Evo Morales se hizo presente en Arequipa, el sur del Perú. Sí, la tierra que vio nacer a Mario Vargas Llosa. Evo, aplaudido por el pueblo arequipeño, ha llevado un mensaje de confrontación hacia la derecha que el novelista defiende. Dando una espectacular ponencia, el exmandatario boliviano dejó en claro que es un momento de un cambio revolucionario en el país inca. Ante una gran cantidad de personas, Morales se presentó como un representante de la patria grande. ¿Qué es lo que dijo sobre la unificación de la región sudamericana? ¿Qué es lo que más le dolió a Mario Vargas Llosa sobre la ponencia de Evo? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Fue hasta su casa para humillarlo. Evo Morales se hizo presente en la Ciudad Blanca de Arequipa en conmemoración del primer Congreso Nacional de Juventudes que ha organizado el partido oficialista Perú Libre. Lo curioso es que Arequipa es precisamente el lugar de nacimiento del ultraderechista Mario Vargas Llosa, un escritor que ha perdido sus raíces y desconoce las necesidades de sus compatriotas y busca generar un cambio desde su cómodo asiento europeo. El multitudinario agasajo que recibiera Morales a su llegada refleja la necesidad de un cambio que pide la población peruana y quienes ven reflejados en el expresidente a un líder de la patria grande, cuyo mensaje es el de la unión entre países hermanos. Evo brindará la ponencia cuyo tema abarca la juventud y la construcción del Estado plurinacional en la Bolivia del siglo XXI, una tesis que el exmandatario ha realizado de su gestión y que busca servir de apoyo al gobierno hermano de Pedro Castillo. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por el recibimiento. Hemos compartido desayuno con las juventudes de Perú Libre antes de asistir al primer congreso, escribió Morales en su cuenta de Twitter. El expresidente boliviano ha encontrado en Perú un bastión importante para desarrollar su intención sobre la gesta de una nueva asamblea constituyente que vele por los intereses nacionales antes que los extranjeros y que priorice los réditos nacionales. Como es conocido, la intención tanto de Morales como de Luis Arce es la formación de un órgano multinacional que vele por los intereses de la región sudamericana en conjunto, ya que todos los países tenemos intereses y necesidades en común. El hecho que Morales esté en tierras arequipeñas y la forma como fue recibido es un golpe durísimo hacia la ultraderecha, y más aún al propio Mario Vargas Llosa, quien ve su país cada vez más lejano de su sueño neoliberal. Arequipa y el resto del país están cansados de que el escribidor solo se manifieste cada vez que existe un proceso electoral y que pretenda utilizar su imagen para exhortar a votar por el candidato que mejor se alinea a su pensamiento. Es así como apoyó a diversos políticos acusados hoy de corrupción, como Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala. De la misma manera, es muy cercano a Iván Duque, con quien mantiene vínculos cercanos, pese al autoritarismo de su mandato. El pueblo al que Vargas Llosa dice representar le ha dado la espalda y recibe como un hijo predilecto a Morales, reconociendo lo importante de su gestión al mando de Bolivia, donde solo con un golpe orquestado por la derecha pudieron sacarlo. El propio Marito ha reconocido su derrota tras apoyar a la acusada por corrupción Keiko Fujimori, con quien perdería estrepitosamente ante Castillo. Han dicho que la victoria de Perú Libre es mi derrota, y tienen razón, afirmara el novelista. Vargas Llosa también está en contra de la CELAC, puesto que su amigo Luis Almagro podría perder el injerencismo en Sudamérica. En este caso, contrapone con Evo, quien respalda a López Obrador y busca la creación de un nuevo órgano mediador lejano al intervencionismo de Washington. La soberanía regional es necesaria en Sudamérica y con personajes como Vargas Llosa es muy poco probable que esto se logre, ya que lo hemos visto camaleonizarse para acomodarse
a aquel gobierno que le garantice el proyecto a sus amigos empresarios. En ese contexto, los integrantes continentales de la Patria Grande contraponen lo que el novelista pretende para Sudamérica, y es por eso sus constantes ataques llenos de alucinaciones o cargados de ira que lanza desde España. Morales le ha ganado la partida y en su propia cancha. Es más, sí, podríamos decir que es más querido que Vargas Llosa, sin ser arequipeño de nacimiento, y esto es únicamente porque el pueblo rechaza el modelo neoliberal que les intentan imponer y respalda cada vez más el clamor por una nueva revolución. Las diferencias entre Morales y Vargas Llosa no son recientes. Todo data desde que el novelista hiciera silencio cómplice ante el golpe de Estado que recibiera el exmandatario por parte de Jeanine Áñez. Esto no es nuevo. Esta práctica es común en la derecha sudamericana. Cuando el victimario es un neoliberal, no reflejan ninguna incomodidad e intentan soslayar los acontecimientos, tratando de buscar una absurda justificación. Vargas Llosa no fue la excepción y catalogó como fraude la reelección democrática de Evo Morales en el 2019. De alguna manera buscaba justificar el boicot creado por Áñez, que luego derivó en las masacres de Sacaba y Sencata. Por eso, resulta paradójico que hable de democracia, un personaje que justificó la antidemocracia en Bolivia. Alguien sin principios y que se acomoda al que le garantice que su modelo económico sumiso ante Washington seguirá vigente. Fue una desgracia para Bolivia y América Latina, dijera Vargas Llosa, poco antes de los comicios que volvieron a situar como ganador a Morales. Estas eran las expresiones del neoliberal para con el presidente que devolvió a Bolivia a los bolivianos. Para nadie es un secreto que la priorización de los insumos para el mercado interno y la renegociación de contratos internacionales permitieron el surgimiento boliviano, y esto es gracias a la mano de Evo Morales, algo que a Vargas Llosa le duele y mucho. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.